con el propósito de lograr una expedita administración de justicia, con lo que se pretende suprimir las coimas, los sobornos, que supuestamente practican los usuarios de la justicia con algunos secretarios de actuaciones y jueces del Poder Judicial. Se iniciará a implementar en Estelí el nuevo modelo de gestión de despacho. El Poder Judicial, pues con la modernización, la Corte Suprema de Justicia está realizando una serie de cambios en lo que es las formas y métodos de trabajo en todos los complejos judiciales en el país, pues donde hay. ¿Qué se pretende con esto? La celeridad en todos aquellos juicios o procesos judiciales que se estén ventilando en este momento y los anteriores, pues obviamente. El nuevo modelo de gestión de despacho judicial busca darle a la ciudadanía la facilidad de realizar sus gestiones sin retraso alguno y que los expedientes ya no dependerán de los secretarios. Bueno, antes todo esto estaba centralizado en los juzgados. Se notificaba, se recepcionaban los escritos, se proveía. Entonces ahora todo esto va a estar separado. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya una atención más personalizada para el usuario. No va a haber burocracia, que no se vea de esa manera, porque más bien al contrario, va a haber mayor acceso al público y pues obviamente la resolución más expedita de su juicio. ¿Evitar la retardación de justicia? Esa es la idea principal, retardación. El nuevo modelo de despacho judicial contempla una mejor organización de todos los juzgados, una mejor definición del trabajo que deberá realizar el juez y un personal de apoyo. Es por eso que se instalaron oficinas para la atención de todos los juzgados. Por eso es que nosotros decimos que sí viene a mejorar en gran manera, ¿verdad?, la atención, porque tanto los abogados como las personas que llegan como particulares tienen muchas formas de acceso directo, digamos, ya sea por atención al público, ya sea por la oficina de archivo en trámite. O sea, que el abogado va a tener también la posibilidad de ver sus juicios, sus procesos a través de la página web. Esto se hace con un código específico. Ahora por la mañana nosotros tuvimos la presentación a los abogados litigantes y ya se recabó la información que necesitamos de ellos para poder crearle su código único. Este modelo de gestión de despachos judiciales ya se efectuó en el departamento de Matagalpa y en este mes en Estelí, y se espera que sea implementado en Somoto, ya que cuenta con un nuevo complejo judicial que será inaugurado a fines de enero. Con imágenes de Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huáscar Herías.